Contra el calor, las bibliotecas de San Sebastián de los Reyes ofrecen una receta infalible, cuentacuentos y narración oral, para que los más pequeños acudan a estos centros de ocio y sabiduría aprovechando que todavía disfrutan de sus vacaciones de verano. Una ocasión fantásticamente aderezada por el buen hacer de una narradora tan experimentada como Sofía Bolboreta, que el pasado viernes 23 de agosto fue recibida entre vítores y aplausos antes de entrar de lleno en lo que mejor hace, contar. Contar cuentos e historias con un estilo peculiar que la hace única. Todo ello con un hilo conductor muy especial, la 39ª muestra del libro infantil y juvenil, que luce ya en la planta principal de la Biblioteca Marcosana, con los ejemplares más destacados que las editoriales premiaron y publicaron en 2023. Hay para niños de 3, de 6 y para adolescentes. Entonces, de toda esa selección yo cuento algunas cosas que pueden gustarles más o pueden gustarles menos, eso ya va en cada uno. Y lo bueno que tiene la muestra además es que es itinerante, hay 5 lotes que son iguales repartidos por toda la Comunidad de Madrid, así que igual que llega a pueblos como Sanse, que tienen una población ingente, pues también llega a pueblos como 5 villas que están en la Sierra de Madrid y que tienen pues 100 habitantes, ¿no? Entonces es una actividad muy plural. Una oportunidad perfecta de conocer ejemplares que ocultan tesoros entre sus páginas, de todos los estilos y para todas las edades, y que estarán disponibles hasta el 4 de septiembre antes de poner rumbo a otro municipio madrileño en su afán divulgativo y viajero por nuestra comunidad.